Pues vamos a empezar a trabajar en esta farmacia. Bueno, las especialistas de producto nos encargamos de muchas tareas. Hacemos jornadas de nutrición, escaparatismo, formación, merchandising. En esta farmacia en concreto, lo que vamos a hacer es revisar la colocación del expositor, de algún material promocional, colocar dos escaparates, uno de la gama 4321 de adelgazamiento y otro de resfriados, y daremos formación al personal de la farmacia. Así que bueno, como ya me conocen, yo ya estoy como en mi casa, me voy a ir directamente al expositor y a dejar las cosas. Esta es la carpeta que nosotros llamamos folder temporada, que se utiliza para dar la formación a la farmacia. Ahora en lo que estamos esperando a que lleguen ellas, que se desocupen para dar la formación, y vamos a ver todos los productos de temporada. Vamos a ver las diferentes gamas. Sabéis que bueno, cada color va a presentar un tipo de patología y para eso tenemos una planta indicada. Entonces, en el caso de las infecciones urinarias, tenemos dos antisépticos. Por un lado la galluba y por otro lado el brezo. Sería, digamos, la alternativa para alguien que os venga pidiendo en un Google, como no se puede dispensar sin receta. Tarda un poquito más en hacer efecto, son 20 horas, pero bueno, quien no quiera ir al médico directamente, esto le vale como el antibiótico. El Stop Her es un gel compuesto por alcohol de NAD, 70%, aloe, barbadensis, glicerina, agua y excipientes. Como sabéis, bueno, pues ahora están muy de moda este tipo de geles para evitar pues contagios de la gripe A, resfriados, etc. Lo que vamos a hacer es, bueno, pues es un gel con actividad antivírica y antibacteriana, no es necesario aclarar con agua y no daña la piel. Pues para todo el mundo, pues personas que estén en contacto con mucha gente, maestros, recepcionistas, vosotros que estéis atendiendo al público, centros sanitarios, usuarios de transporte público. ¿Lo habéis probado? Bueno, pues vamos a probarlo. Con poquita cantidad, es un gel que no se absorbe muy rápido, no deja sequedar, no huele, pues, y bueno, para llevarme el bolso es un tamaño, pues, 100 mililitros, ¿vale? Que sale bien de precio. Normalmente tenemos que revisar la buena colocación del expositor. En la mayoría de las farmacias suelen tener producto dentro de la caja, pero en esta, como está tan cerca de la puerta, pues para evitar que la gente se lo lleve, son cajas vacías, con lo cual bueno, pues se mueven mucho y siempre se descoloca con frecuencia. Entonces, bueno, pues para que el expositor esté bien presentado, lo que hacemos es colocar envases con caja vacía, no tienen nada por dentro, pero lo colocamos para que esté bonito. Revisamos también la colocación de las etiquetas y importante también el tema de las publicaciones. Este expositor lleva el ABC, Revista Fitoterapia y Salud, y otro ABC. Entonces, bueno, pues revisar que haya un suficiente número de revistas y sobre todo que en la parte de atrás, que hay una bandejita, bueno, aquí se ve mejor, que siempre exista una revista. ¿Por qué? Porque en el caso de que se acaben, siempre quedará una revista al fondo, ¿vale? Y la persona que esté interesada, bueno, pues puede pedirle reposición al farmacéutico. Esto es un imán, que bueno, en este caso está aquí abajo, pero sería interesante colocarlo en un sitio que sea suficientemente visible. Aquí. Está a la vista y la gente que se acerca al expositor sabrá que si está interesado en algún producto en concreto para tratamientos más largos, pues todo aquel que tenga la hucha tendrá envase ahorro. Los lotes, donde están todos los materiales que utilizamos para el montaje del escaparate. Entonces,
Entonces, en este caso, bueno, pues uno de los elementos son adhesivos electrostáticos que se van a colocar en el cristal desde dentro y que se ven desde fuera. A veces el cristal está muy frío, no se queda bien adherido, pero bueno, se calienta un poquito y es suficiente. Pues normalmente colocamos o papeles o telas y siempre van a ir serigrafiadas con el logotipo del producto que vamos a utilizar. En este caso, bueno, son azules, con la gama de azul de 4321 y con 4321. Y lo que hacemos es, bueno, forrar un poco las cajas. Un poco el suelo. Otros elementos para rellenar y poner la parte de atrás del escaparate son los displays. En este caso utilizamos una caja gigante de producto y un display en el cual aparece el producto y se comunica la promoción. Vamos a colocar el producto fuera también para que se vea. Y lo colocamos en los soportes. Más la báscula, que es el regalo.